Hey City of Miami. Hola City of Miami. It is Easter Sunday. Es domingo de Pascua. We are so happy to be with you wherever it is that you're watching Estamos us from. Tan alegres de estar con ustedes donde quiera que estén mirando. And right now we're going to get ready to worship Jesus. Y ahora mismo vamos a listarnos para adorar a Jesús. We're going to lift up his name. Vamos a levantar su nombre. So why don't you get up out of your couch? Así que ¿por qué no te levantas del sofá? If you're watching from your bed. Si estás mirando desde tu cama. Let's get out of bed and get ready to worship Jesus. Salte de la cama y vamos a adorar a Jesús. And at the end of our message, y al final de nuestro mensaje, JD and I have a very special announcement that we want to share with you. Juan Diego y yo tenemos un anuncio muy importante que queremos compartir. Let's have some fun. Vamos a divertirnos. Murió por nuestros pecados, con su sangre nos compró. Caminó sobre las aguas y a los muertos resucitó. Lo arrestaron, lo golpearon, de muerte lo sentenciaron. Y tres días después de muerto, él resucitó. A él sea toda la gloria. A él sea todo el honor, le entrego toda mi vida y también mi corazón. Murió por salvar al mundo, por amor su vida dio. Padeció ante Pilato y nunca se defendió. A él sea toda la gloria, a él sea todo el honor. Le entrego toda mi vida y también mi corazón. Todo el honor.
cambia en mi corazón. Feliz domingo de Pascua a todos. Happy Easter Sunday to everyone. Este tiene que ser el domingo de Pascua más peculiar de toda mi vida. This has to be the most peculiar Easter Sunday of my entire life. Es la primera vez que estamos transmitiendo a través de redes sociales sin tener un servicio en vivo. This is the first time that we're transmitting through social media without having any kind of live service. Obviamente porque estamos en medio de una pandemia. Obviously because we're in the midst of a pandemic. Y estamos transmitiendo este domingo de Pascua en un mundo incierto. And we're transmitting this Easter Sunday in a very uncertain world. Tenemos incertidumbres financieras. We have so much uncertainty in our finances. Tenemos incertidumbres en nuestra salud. We have uncertainty in our health. Los reportes demuestran que el crimen se está disparando. Reports are showing that crime is just skyrocketing. La violencia doméstica se está disparando. Domestic violence is shooting up. Adicciones de todo tipo se están disparando. Addictions are increasing. Y este domingo de Pascua lo estamos transmitiendo en un mundo lleno de incertidumbres. And this Easter Sunday we are transmitting it in a world full of uncertainty. Pero la buena noticia es, but the good news is, que cuando Jesús vino 2000 años atrás, is that when Jesus came 2000 years ago, y comenzó su jornada a la cruz, and he started his journey to the cross, llegó a un mundo lleno de incertidumbres. He came into a world full of uncertainty. Donde el pueblo de Israel, where the people of Israel, estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. We're under Roman oppression. Donde personas hebreas, Hebrew people, coleccionistas de impuestos, tax collectors, eran traicioneros a su propio pueblo y le robaban al pueblo. They had betrayed their own people and they would steal from them. Y aunque diferentes las circunstancias y las situaciones, and although the situations might have been a little different, en el primer domingo de Pascua, on the first Easter Sunday, el mundo no era perfecto, the world wasn't perfect, al igual que no lo es hoy, the same way that it isn't today. Y en este día, and on this day, comenzamos, si has estado con nosotros viendo nuestros videos a través de la semana, if you've been following us and watching our videos throughout the week, hemos caminado la trayectoria de la cruz. We have walked through this journey to the cross. Y hoy vamos a hablar de la resurrección. And today we're going to speak about resurrection. Pero hoy quisiera hacerlo de una manera distinta. But today I'd like to do it from a different perspective. Siempre vemos la cruz y sabemos cuál es el final de esta historia. We always see the cross and we all know what the end of the story is. Pero siempre lo vemos de una perspectiva. But we always see it from one perspective. Hoy quisiera ver esta jornada a la cruz y la resurrección de una perspectiva completamente diferente. Today I'd like to see this journey to the cross and the resurrection from a totally different perspective. Quisiera verla quizás, I'd like to see it perhaps, a través de los ojos de Jesús. Through the eyes of Jesus. ¿Qué fue lo que Jesús vio? What did Jesus see? Cuando Jesús llegó a este mundo, when Jesus came into this world, estaba lleno de circunstancias adversas, it was full of adverse situations, y personas, and people, comenzaron a dejar todo lo que tenían por seguir a este Jesús. They began to leave everything to follow Jesus. Porque hablaba de una manera que traía esperanza, prometía algo mejor. Because he would speak in a way that would bring hope, something better. Para ellos la esperanza era que volviera a armarse el imperio de Israel. For them, their hope was that the Israeli empire would rise. Y que ya no estuvieran aplastados, sino en altos, elevados. And they would no longer be flattened, but that they would be risen up, elevated. Pero no solamente hablaba. But he wouldn't just speak. Hacía milagros. He would perform miracles. Milagros que la gente se quedaba, wow. Miracles that people were just shocked. ¿Qué acaba de suceder aquí? What just happened here? Pero como a mitad de su ministerio, but halfway through his ministry, Jesús comenzó a decir algo. Jesus began to say something que comenzó a confundir a la gente. That would begin to confuse les decía, es necesario, he would say, it is necessary que yo muera, that I die, y tres días después resucite. And 3 days later, I rise y up. Y consistentemente le compartía esto a sus discípulos. And he would consistently share this with his disciples. En una ocasión, uno de los seguidores del apóstol, que conocemos hoy día como el apóstol Pedro, in one of these occasions, Peter, el apóstol Pedro reprendió a Jesús. Peter rebuked Jesus. ¿Cómo es que tú vas a morir? Peter said, how could you die? Tú no puedes morir. You can't die. Tú vas a ser nuestro próximo rey. You are our next king. Tú vas a cambiar todas nuestras circunstancias. You're going to change all of our circumstances. Tú vas a cambiar lo que está sucediendo en nuestro alrededor. You're going to change what's going on around nos us. Nos vas a librar de Roma. You're going to free us from y Rome. Y nos va a poner en alto. And you're going to lift us up. Y Pedro reprendió a Jesús por decir que iba a morir. And Peter rebuked Jesus for saying he was going to die. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. And
Jesus said, "Get away from me, Satan." Le habló palabra fuerte, llamó a Pedro Satanás. He spoke to him strongly. He called him Satan. No, es necesario que yo muera y resucite. He said, "No, it's necessary that I die and resurrect." Y consistentemente les decía eso. And he would consistently tell them this. Y un día Jesús reúne a sus discípulos. And one day Jesus gathers up his disciples. Y les dice, el momento ha llegado. And he says, the moment is here. Conocemos esto como la Santa Cena, la última cena en el aposento alto. We know this as the Holy Supper in the upper room. Y Jesús le dice a sus discípulos, la hora ha llegado. And Jesus says to his disciples, the time has come. Los discípulos no entendían. The disciples didn't understand. Y después de cenar con ellos, and after he had dinner with them, lo arrestan. They arrest him. Le hacen un juicio con falsos testigos. They give him a false judgment with false testimonies. Lo sentencian a muerte. He is sentenced to death. Todos sus discípulos lo abandonan. All of his disciples abandon him. Judas lo había traicionado. Judas had betrayed him. Pedro lo había negado. Peter denies Como him. Dije, todos los discípulos se habían ido. They said all the disciples left. No había nadie con él. There was no one with him. Y colgó en la cruz y murió. And he hung on a cross and he died. Y para todos los discípulos, and for all of the disciples, ese fue el final. That was the end. Veamos esto de la perspectiva de Jesús. Now let's look at this from Jesus' perspective. Jesús viene anunciándoselo a sus discípulos. Jesus comes announcing this to his disciples. Los discípulos no se habían percatado lo que estaba sucediendo, pero Jesús se lo anunció. The disciples hadn't realized what was really happening, but Jesus told them. Yo voy a morir. I will die. Pero al tercer día yo voy a resucitar. But 3 days later I will resurrect. En una ocasión le dijo, al igual que Jonás estaba en el vientre de un gran pez. The same way that Jonah was in the belly of a fish. Y 3 días después salió, yo voy a estar en la tierra y después 3 días después yo voy a resucitar. 3 days later I was in the center of the earth and 3 days later I am going to resurrect. Jesús se lo anunció consistentemente. Jesus announced this consistently. Le dice, mi hora ha llegado. My time has come. Lo arrestan, lo sentencian, cuelgan la cruz, muere y lo entierran. They arrest him, they sentence him, they put him up on a cross and he dies. Ahora veamos la perspectiva de Jesús. Now let's look at this from Jesus' perspective. Jesús está diciendo, en 3 días, Jesus saying, in 3 days, va a suceder el evento más importante de la humanidad. The most important event in human history. El evento que va a cambiar y marcar un antes y un después. The event that will change a before and an after. Y Jesús está en su tumba. And Jesus is in his tomb. El tercer día ha llegado. The 3 days have passed. El ángel está a punto de rodar la piedra. The angel is about to just move the stone. Por si acaso, no lo enterraron en una tierra, sino en una cueva. Just, you know, he was in a cave, not underground. Y viene el ángel y está a punto de mover la piedra. And the angel's here and he's about to move the stone. Pero Jesús dice, un segundito. But Jesus says, just hold on a second. Déjame estar bien presentado. Let me be very well presented. Mis seguidores. My followers. Mi familia. My family. Van a estar allá afuera. They're going to be outside. Ese es el evento más grande de la humanidad. This is the biggest event of human Dios history. Dios entró al mundo. Jesus enters the world. Y probó que tiene poder sobre la muerte. And he proved that he had power ahora over es, death. Los ángeles preparen el coro celestial. The angels get ready for this choir. Cámaras, luces. Lights, este cameras. Este es el evento más grande de la historia de la humanidad. The biggest event of human history. Nada jamás se podrá comparar a este evento. This will never be able to be compared ever again. Quiero estar seguro que todo esté bien hecho. Angel, hold on. I want to make sure everything's ready. Asegúrame que mi corbata esté recta. Let me make sure my tie is straight. De paso, Jesús no usaba corbata, pero quiero estar bien vestido, bien presentado. I want to be very well dressed, very well presented. Padre, me veo bien. Father, do I look good? Ángeles, me veo bien. Angels, Jesús, do I look good? Te ves espectacular, más hermoso que nunca antes, radiante como el sol de la mañana. Jesus, you look better than ever, shining like the morning sun. Okay, orquesta, cue. Okay, cue the choir. Uno, dos. One, two, three. La piedra. Open the doors. Roll the stone away. Y de la perspectiva de Jesús, and from Jesus' perspective, no había absolutamente nadie ahí. Absolutely no one was desde there. Desde la perspectiva de Jesús, se los dije, se los anuncié, los preparé para esto. From Jesus' perspective, I announced this, I told you, I prepared you for this. Y el evento más grande del mundo, anunciado por Jesús mismo, y no había nadie presente para presenciarlo. And the biggest event of human history announced by Jesus, and no one was there to experience. Solo el Padre Celestial que es omnipresente. His heavenly Father who is omnipresent. Y el ángel que rodó la piedra. Just the angel that rolled away the stone. La pregunta es por qué. The question is why. Y la respuesta es por qué. And the answer is los discípulos. Because the disciples.
Y las personas de su tiempo, los fariseos, todo el pueblo de Israel. And the people of his time, the Pharisees, all the people of Israel. Los romanos también. The Romans as well. Todos ellos. All of them. Al igual que nosotros. Just like us. Somos horribles intérpretes de las circunstancias. We are terrible interpreters of circumstances. No entendemos las circunstancias. We don't understand the circumstance. O peor. Or even worse. Sobreenfocamos en las circunstancias. We overfocus on the circumstances. Y nunca nos percatamos de lo que Dios está haciendo. And we never realize what God is doing. Lucas capítulo 24 versículo 1 al 7. Luke 24 verses 1 through 7. El primer día de la semana, domingo de Pascua, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitado la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. En vez de decir, él había dicho que era asustado, mira lo que decían. Mientras se preguntaban, ¿qué habría pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron con sus rostros, pero ellos le dijeron, mira la pregunta, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, and look at this question, why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Nadie estuvo presente para resurrección. No one was present for the resurrection. Pero esto no es sin precedente. But this isn't unprecedented. Porque, nuevamente, nuestro enfoque siempre son en nuestras circunstancias. Because once again, our focus is on our circumstances. Y cuando sobreenfocamos en nuestras circunstancias, and when we overfocus on our circumstances, no podemos enfocar en lo que Dios está haciendo. We can't focus on what God is doing. No podemos remontar a los principios. We can go back and just look at these principles. En el Éxodo, in Exodus, Dios libera al pueblo de la esclavitud en Egipto y los pone en el desierto para transitar de Egipto a la tierra prometida. God frees the people from Egypt and he takes them through the desert to take them to the promised. Milagro tras milagro. Miracle after miracle. El mar rojo se abre. He opens up the comida Red Sea. Cae del cielo. Food falls from agua the heavens. De una piedra. Water from su a rock. Su calzado no se gasta. Their shade wouldn't su calzado, sus shoes. Their shoes wouldn't be wasted. Millones de personas en el desierto. Millions of people in the desert. Y la gente solamente miraba sus circunstancias. And the people only would look at their no circumstances. No miraba lo que Dios está haciendo. They wouldn't see what God is doing. Y en su trayectoria, a pesar de todos los milagros. And in their trajectory, despite all the miracles. Nunca se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo, aunque fue frente a sus caras. They never realized what God was doing, even though it was right in front of them. Nunca vieron los milagros, pero nunca se percataron porque lo veían todo a través de sus circunstancias personales. They saw the miracles, but they never really realized because they were only looking at their circumstances. Y eventualmente comenzaron a quejarse. And eventually they started to complain. ¿Qué no daríamos por estar comiendo los ajos y las cebollas en Egipto? What wouldn't we do to be back eating the garlic and the onions in Egypt? Vieron las circunstancias. They saw the circumstances. No se percataron de lo que Dios estaba haciendo. They didn't realize what God was doing. Y no entraron a la tierra prometida. And they didn't enter the promised land. Lo mismo sucedió en el diluvio. The same thing happened in the flood. Dios dice, estoy a punto de hacer algo. He said, I'm about to do something. Eso es un tiempo importante en la historia. This is an important moment in history. Voy a hacer algo importantísimo. I'm going to do something so important. Noé comienza a construir un arca. Noah begins to build an ark. Y todo el mundo miraba las circunstancias. And everyone sees the circumstances. Y miraban a Noé y decían, Noé, tú estás loco. And they see Noah and they say, Noah, you're crazy. Noé, ¿qué tú haces construyendo un arca? What are you doing building an ark? ¿Qué pasó? What happened? Nuevamente, la gente en ese tiempo estaba enfocado en sus circunstancias. Once again, the people were focused pero on no their estaban circumstances, enfocado en Dios. But they weren't focused on God. Y llegamos a hoy. And we get to today. Estamos en medio de una pandemia. We're in the midst of a pandemic. ¿En qué estás enfocado tú? What are you focused porque on?
Yo creo que de la perspectiva de Dios, because I believe that from God's perspective, esto es uno de esos momentos que eventualmente terminará en las Escrituras. This is one of those moments that will end up in the Scriptures. Este es un momento histórico. This is a historic moment. En donde Dios está a punto de hacer algo. Where God is on the brink of doing something. Al igual que la resurrección. Just like in the resurrection. Dios está a punto de hacer algo. God is about to do Dios something. Está a punto de establecer un reino. God is about to establish a kingdom. Pero no de esta tierra. But not of this earth. Un reino eterno. An eternal como kingdom, lo era al principio, like it was in the beginning, donde no había dolor, where there was no donde hurt, no había muerte, there was no death, donde no había maldad ni conocimiento de la maldad, where there was no evil or knowledge donde of evil, todo el mundo se podía llevar en total armonía, where everyone could just carry amongst all harmony, donde la palabra preocupación no existía, where this word of worry did not exist. Pero nosotros, but us, a menos sobreenfocamos a las circunstancias, we overfocus on the circumstances, y no nos damos cuenta que este domingo de Pascua, and we don't realize that this Easter Sunday, que se parece mucho al primero en términos de el caos en el mundo, that looks very much so like the first one with a lot of chaos in the world, que Dios está a punto de hacer algo importantísimo. God is on the brink of doing something super important. ¿En qué estás enfocado? What are you focused on? En una ocasión, Jesús, hablando de una viuda que fue donde un juez y le insistía, y le insistía, y le insistía, y le insistía. In one occasion where there was a widow and would come up to the judge and just insist and insist. Insistía que le hiciera justicia a ella. He would insist to receive justice. Y el juez no le quería hacer caso. And the judge didn't want to listen pero to eventualmente him. Para quitársela de encima. But eventually just to get her off his back. Okay, ¿qué es lo que necesita? Déjame hacerte justicia. He says, okay, what is it that you need? I want to serve justice. Eso fue en Lucas 18. And this is in Luke 18. Y Jesús miró eso y dijo, and then Jesus looked at this and said, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, when the Son of Man comes to the earth, ¿encontrará fe? Will he find faith? ¿Encontrará personas creyendo? Will he find people believing? ¿O encontrará personas enfocadas tanto en sus circunstancias? Or will he find people that are just so focused on their circumstances? Que no se dan cuenta de que Dios está haciendo algo maravilloso. That they won't realize that God is doing something marvelous. En el Éxodo, in Exodus, millones de personas, el pueblo entero, millions of people, the entire people, completamente desconectado de lo que Dios estaba haciendo. Completely disconnected of what God was doing. En el diluvio, throughout the flood, el mundo entero, the entire world, excepto Noé, except Noah, estaban desconectados de lo que Dios estaba haciendo. Was completely disconnected with what God was doing. 2000 años atrás, en el primer siglo, 2000 years ago in the first Dios century, entró en nuestro mundo. God entered Jesús our world. Jesús anunció el evento más grande de la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Jesus announced the biggest event in human history, past, present and future. Y no había una sola persona presente. And there was not one single person present. Si miramos present de la perspectiva de Jesús, if we're looking at it from Jesus' perspective, una sola persona presente. Not a single person present. El hombre acaba de entregarlo todo. The man just surrendered it all. Sufrió lo máximo. He suffered the most. Para librarnos eternamente. To free us eternally. Y ni una sola persona presente. And not a single person present. Y ahora aquí nos hallamos en una pandemia. And here we find ourselves in a pandemic. Si Jesús viniera ahora, if Jesus came today, hallaría verdadera fe. Would he find true faith? Bueno, yo tengo fe de que Dios va a cambiar mis circunstancias. No, I have faith that God is going to change my circumstances. Los discípulos tenían fe de que Dios iba a restablecer a Israel como reino. The disciples had the faith that God was going to reestablish Israel as the kingdom. Y nunca se percataron de que Jesús le iba a llevar a su reino. And they never realized that God was going to take them to his kingdom. Nuevamente, la perspectiva de Jesús. Once again, his perspective, Jesus' perspective. El día más importante. The most important day. Quiero llevarlos a mi reino eterno. I want to take you to my eternal kingdom. Quiero darles que se sienten en mi trono. No en un trono en esta tierra temporero. I want you to sit with me on my throne, not on this temporary earth. Y no había nadie presente. And there was no one present. Ahora mismo. Right now. 2020. 2020. Pascua del 2020. Easter Sunday 2020. Probablemente la celebración de Pascua más importante de nuestra vida. Perhaps the most important Easter Sunday of our lives. Porque estamos en otro tiempo de eso de Dios. Because we are in another one of these times. Piénselo, of God. Una pandemia global. Think about it, a global pandemic. Dios tiene que estar haciendo algo. God has to be doing something. ¿En qué estás enfocado tú? What are you focused on? ¿En tus circunstancias? In your circumstances? Porque tengo el presentimiento. Because I have the feeling. Yo no sé cuándo. No me pregunten a mí, yo no sé. I don't know when. Pero tengo el presentimiento. But I have the feeling que un día that one day va a regresar nuestro Salvador. Our Lord and Savior will return. Porque Él lo prometió. Because He promised. Y Él lo anunció. And He announced it. Y la pregunta, and the question is, ¿habrá fe? Will there be faith? ¿Estaremos esperándolo? Will we be waiting for Him?
Esta pandemia, this pandemic, es nuestra preparación. Is our preparation. Y tenemos que reenfocar nuestras vidas. And we have to refocus our lives. Ora que Dios te sane. Pray that God heals Ora you. Que Dios te cuide, te proteja, te libere. Pray that he protects you and that he liberates you. Pero más importante, but most importantly, ora pray que sepas that you would know que estés en línea, entonado con lo que Dios está haciendo. That you are in line, that you are in tone with what God is doing. Ora pray que estés preparado, that you would be prepared, porque se aproxima un día de buenas noticias, no de malas, because there is a day coming of good news, not bad news, donde nuestro Redentor regresa por nosotros, where our Redeemer is returning. Y para for los us. Que somos creyentes, and for those of us that are believers, que cuando Jesús regrese por segunda vez, haya fe en nosotros, when Jesus returns, that he would find us with faith. Y para cualquier persona que no es creyente, and for any person that is not a believer, ¿qué vas a hacer? What will you do? ¿En quién vas a depender? Who will you trust? ¿En nuestros políticos? In our politicians? ¿En nuestros médicos? In our doctors? Hay un Dios que envió a Jesús al mundo 2,000 años atrás. There is a God, they sent a Savior over 2,000 years ago. Y cambió la historia. And he changed para history. Para que puedas depositar tu fe en Él, para que puedas creerle a Él. So that you could deposit your faith in Him, so you could believe in Him. Y Él dijo, en este mundo tendrás aflicciones. And he said, in this world you will have trouble. Jesús dijo, van a tener aflicciones. You will have trouble. Pero no teman. But do not fear. Ya yo lo vencí todo. I already conquered y it Y yo all. Regreso por ustedes. And I will return for para you. Para que estén en mi reino. So that you can be in my kingdom. Suena loco. Sounds crazy. El Éxodo sonó loco. Exodus sounded crazy. El diluvio sonó loco. The flood, it sounded crazy. La muerte y resurrección. Death and resurrection. Sonó loco. Sounded crazy. Y que Jesús regrese. And that Jesus returns. También suena de loco. It also sounds crazy. Pero al igual crazy. Que en el pasado, Dios apareció. But just like in the past, Jesus showed up. En medio de esta pandemia. In the midst of this pandemic. Jesús también va a aparecer. Jesus will also show up. Y de up. La perspectiva de Él. ¿Hallará él fe cuando regrese? And from his perspective, will he find faith when he returns? Y si tú no conoces a Cristo, and if you don't know Jesus Christ, hoy puedes depositar tu fe, tu confianza. Today you can deposit your faith, your confidence. En que él es tu Salvador. And that he is your Savior. Y regresa por ti. And he will return for De paso, you. Si estás escuchando este mensaje y nunca has entregado tu fe a Jesucristo, if you're listening to this message and you've never deposited your faith in Jesus, te invito a que repites esta oración con nosotros. I invite you that you repeat this prayer with us. Pero no se me vayan, but don't leave, porque después de la oración, because after the prayer, tenemos unos anuncios gravemente importantes, we have some very important announcements para todos ustedes, for every single one of you. Diga conmigo, say this with me. Padre Celestial, Heavenly Father, si es verdad, if it is true, que enviaste a Jesús al mundo, that you sent Jesus to this world, para morir en mi lugar, to die in my place, tomando mi sentencia de muerte, taking my death sentence, para que mis pecados sean perdonados, so that my sins can be forgiven, yo quiero recibir ese regalo, I want to receive that gift, del perdón de pecados, of that forgiveness of sin. Y deposito mi fe, and I deposit my faith, no solo en que tú puedes cambiar mis circunstancias, not just knowing that you can change my circumstances, sino que vendrás un día, but that you will come y me rescatarás de este mundo imperfecto, and you will save me from this imperfect para world, llevarme a tu reino, to take me to your kingdom, un mundo perfecto, a perfect world. Padre, Father, acepto a Jesús, I accept Jesus, como mi Señor, as my Lord, y mi Salvador, and my Savior. Amén. Amen. Señor, gracias por toda persona que está escuchando este mensaje hoy. Father, thank you for every single person that's listening to this message. En medio de estas circunstancias, through these circumstances, que sus ojos, that their eyes, que su entendimiento, that their understanding, esté enfocando en lo que tú estás haciendo, would be focused on what you are doing, y no solamente en lo que está sucediendo, and not just what's happening, que no perdamos de vista, that we would not lose sight, que eso es un tiempo de proporción bíblica histórica, this is a time of biblical proportions in history, y que tú te estás moviendo para hacer algo grande, and that you are moving to do something big, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Amen. Wow, what an incredible message. Wow, qué increíble mensaje. I've got a couple of announcements that I want to make. Tengo un par de anuncios que les quiero dar. So make sure to stick with us all the way through. Así que manténgase sintonizado. But if you're visiting us today, pero si nos visitas hoy, if you just watched this message and you're joining us for the first time, si acabas de ver este mensaje y nos estás viendo por primera vez, we'd like to connect with you. Quisiéramos conectar contigo. If you made that prayer that our pastor just led us in, si repetiste esa oración que dirigió el pastor, we want to connect with you. Queremos conectar contigo. So please visit our website.
website, cdamiami.org. Así que por favor visita nuestro website, cdamiami.org. You'll be able to find more information about what we've got going on throughout the week. Podrás encontrar más información acerca de lo que está pasando durante la semana. And we'll be able to connect with you on a much personal level. Y podremos conectar contigo a un nivel más personal. Now, before we give you these special announcements, ahora, pero antes de darte estos anuncios especiales, there's one more thing that we've got to do. Hay una cosa más que tenemos que hacer. Church, this is an opportunity for us to continue to praise God. Iglesia, esta es una oportunidad de seguir alabando a Dios. And to just continue to spread the good news of Jesus. Y seguir difundiendo la buena noticia de Jesús. Thank you for your generosity. Gracias por su generosidad. Thank you for your giving throughout this time. Gracias por dar a través de esta época. We're going to ask you to continue to do so when you can. Le pedimos que siga haciéndolo cuando pueda. So that more and more people can hear the good news of Jesus. Para que más y más personas puedan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Now you can simply do that by just texting the word give to the number that's on the screen. Y simplemente lo puedes hacer enviando un texto al número que está en pantalla. And then just click on the link that you receive. Y dale click al enlace que vas a recibir. Now, right now, church, we're going to have a big week coming up. Ahora, iglesia, tenemos una semana importante que viene. Specifically for our couples. Específicamente para nuestras parejas. This Thursday, we are going to start a new series for our couples. Este jueves, vamos a comenzar una serie nueva para nuestras parejas. And we will be gathering via Zoom. Y nos vamos a estar reuniendo a través de Zoom. This is going to be for all of our couples that are stuck in quarantine. Esto será para todas nuestras parejas que están en cuarentena. And we're just going to ask you to sign up. Y simplemente les pedimos que se registren. You'll be able to find more information. You'll be able to sign up on cdamiami.org. Vas a poder encontrar más información y registrarte en cdamiami.org. So couples, make sure that you make your way there. Así que parejas, asegúrese de ir allá. Outside of that, we've got many activities going on throughout the week. Y además de eso, tenemos muchas actividades sucediendo a través de la semana. Virtual activities. Actividades virtuales. So make sure that you go to cdamiami.org for this information. Así que vaya a cdamiami.org para más información. We have men's groups and women's groups going on. Hay grupos de hombres, grupo de mujeres. Our youth group is gathering. Nuestro grupo de jóvenes está reuniendo. Our kids ministry is meeting. Nuestro ministerio de niños está reuniendo. Different prayer services throughout the week. Diferentes servicios de oración a través de la semana. We want to make sure that throughout this time we are staying connected. Queremos asegurarnos de que a través de este tiempo estamos conectados. We'll see you guys soon. Nos vemos pronto.